En un mundo de incertidumbres buscamos respuestas a tantos interrogantes. ¿Quiénes somos? Escudriñamos entre las personas los rostros de alguien que nos dé seguridad, protección, esperanza, que vaya por delante, ya sea a través de la ciencia o del arte. En los talleres del escultor y catedrático Juan Manuel Chaparro, sus manos también tratan de modelar una imagen, un icono de aquel que sufre por todos. Pero que puede ser que tenga que ver mucho con el Jesús de Nazaret histórico por todas las cosas que coinciden con lo que nos cuentan los textos evangélicos. De hecho, muchas veces la Sábana Santa se ha definido como el quinto evangelio. Ciencia y academia que desciende al hombre de hoy, que recorren los pasos en busca del ser humano, allí donde la sabiduría y la fe trabajan juntas. El Papa Francisco está muy preocupado por cómo están yendo las cosas y, por lo tanto, invita a las universidades y, en particular, las universidades católicas, porque uniéndose, encontrando convergencias, logran encontrar un proyecto alternativo, llevando adelante esa idea neohumanista de la que hablé antes. Humanismo con ansias de trascender, de ver más allá de los problemas cotidianos. Buscadores de la verdad que abren su corazón al misterio para dedicar sus fuerzas al hombre de hoy. Por cada persona y por el conjunto de la sociedad es más importante. De hecho, no es casualidad que históricamente la universidad surgiera en la cultura cristiana. Buscar, palpar la verdad, mirar de lleno a todas las personas. A la persona.